Amo a Lucero. Lucero es un gran barrio. Y sé que sus fiestas siempre han sido muy entretenidas. Os esforzáis mucho en ello, pero también os lo paséis de madre. Tenéis actividades culturales a lo largo de la semana. Hacéis torneo de básquet, de ping-pong, la milla urbana. El coro del centro de mayores hace su actuación. Contáis la chocolatada. Hay actividades para niños pequeños. Teatros. Cuentacuentos. Y aunque me dan un poco de miedo, también hay payasos. Hay conciertos para todos los gustos. Orquesta, festival de rock. Está la exhibición de los fornidos bomberos. Y lo que más me gusta, ¿sabes lo que es? Los fuegos artificiales. Tan bonitos. Con sus colorines. Me he emocionado. Un chupito, gracias. Chavapera. Yo quiero disfrutarlas como un buen vecino. Nunca había estado en ellas. Ni siquiera me acercaba a comprar un bocadillo. Es que he sido muy perro. He sido un haragán. Un maldito vago, un gandul, eso sí. Me quedaba en casa como un imbécil. Pero este año me picó el gusanillo. Así que pensé, voy para allá. A la fiesta del Lucero. ¿Por qué saltabas la valla en vez de entrar por la puerta? ¿Cuánto cuesta la entrada? Es que quería colarme, también soy un poco agarrado. ¿Acaso viste taquilla? Que son gratis. Nos hemos visto por el barrio desde hace muchos años y por primera vez te pasas por aquí. Encima te traes la bebida y bocadillos de casa. Para no gastarte un duro en el bar. Pero hablemos claro. Nunca te han gustado las fiestas. Te asustaba que te viesen con nosotros. No quería mezclarme con chusma. Entiendo. Te encanta el Lucero. Vives aquí, nadie te molesta, los vecinos te parecen peores que tú y no te mezclas con ellos. Pero ahora vienes aquí pensando, oh, las fiestas de Lucero. Porque lo has leído en una revista guay. De gafapastas. Ni siquiera pensabas relacionarte con nadie. En cambio, ya te han visto varios años colaborando activamente en las fiestas de Aluche. Solo quiero entrar un rato. No te lo mereces. Eres muy chungo. Estoy dispuesto a colaborar en estas fiestas. ¿Qué tengo que hacer? Buenas serán las fiestas. ¿Por qué habríamos de cambiar de idea y dejarte pasar? Si te hubieras acercado a la asociación de vecinos, te habrías enterado de todo. Porque cuando alguien viene allí preguntando, se trata como un vecino más.
aunque sea de otro barrio. ¿Puedo entrar? ¡Quiero verlo fuego! Vas a entrar y vas a ir derecho al bar de la asociación a ponerte detrás de la barra. Tendrás que servirnos y después podrás disfrutar tú también de las fiestas. Gracias, Marlon Brando. Vamos. Ponedle a preparar calimochos. Con gente de mucha confianza que no le deje emborracharse, porque si no, ese flipao no va a llegar sobrio a los fuegos artificiales. ¡Ahí la fiesta! ¿Cómo han quedado este año? ¡Qué bonitas! Edu, ¿pero empezaba el torneo de básquet? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay! ¡Bocadillo de tortilla! ¡Dos metas, por favor, por aquí! ¡Dos metas, por favor!